Ejército TV, todo por la patria. Bienvenidos a Ejército TV. En la cancha multiuso del Estado Mayor General del Ejército de Nicaragua se realizó Torneo de Baloncesto 2019 en celebración del 108 aniversario de fundación de la República de China-Taiwán. A continuación los dejamos con más detalles. El 12 de octubre de 2019 se realizó torneo de baloncesto en el que participaron equipos de la Embajada de la República de China-Taiwán y el Ejército de Nicaragua. Bueno, participan 4 equipos, 12 cada uno de ellos, para un total de 48 atletas. En representación del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, la actividad deportiva fue presidida por el jefe de la Dirección de Personal y Cuadros, General de Brigada Bayardo de Jesús Pulido Ortiz, acompañado de oficiales superiores. También asistió el excelentísimo embajador de la República de China-Taiwán, señor Jaime Chin Mugu, acompañado del presidente de la Cámara de Comercio taiwanesa, señor William Lin. Gracias por el apoyo, ¿no?, de Ejército de Nicaragua, que con esta cancha linda, excelente, ¿no?, que los colegas de la Embajada y de la Misión Técnica de Taiwán, también de Cámara de Comercio de Taiwán. Ya tenemos la oportunidad de jugar un partido amistoso, ¿no?, con los jugadores del Ejército de Nicaragua. Hoy día yo creo que es buena oportunidad para nosotros, es mejor forma para hacer amistades a través de este deporte, a través de este baloncesto. Me pienso que este tipo de actividad es muy bueno para mejorar, fortalecer de lazos de amistad entre Ejército de Nicaragua y también Ejército de China-Taiwán. En el torneo resultó campeón el equipo del Ejército de Nicaragua. En la actividad participaron funcionarios de la Embajada de la República de China-Taiwán. Con imágenes del suboficial Kevin López, reportó la suboficial Celina Narváez para Ejército TV. Todo por la patria. Ejército TV, todo por la patria.